Hombre, me dicen que tenemos una llamada. Disculpen, la atendemos. ¿Aló? ¿Quién habla? Otamare, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? La ley no sé si bajaba el Montealegre, desmovilizaba la guerrilla, desmovilizaba los paramilitares, desmovilizaba el Facebook, porque todas las fotos que le montan a uno son para chirme luego. Sí. Otamare, yo lo llamo para ver si usted me lleva a conseguir una coloca. Ahorita para la Navidad, vea que en esta época es muy dura para el desmovilizado, porque va... apenas empieza a sonar la pólvora, uno cree que es el bombardero del ejército que está tocando. Toca ir corriendo y todo el mundo le pide unas referencias en la hoja de vida. ¿Y yo qué hago? Y los que me dan las referencias ya colgaron las botas. Además, cuando estaban vivos, yo ponía en la hoja de vida y todo el mundo se ponía a temblar y me daba plata y me robaban que no les hiciera nada. Oiga, Inocencio, ¿y acaso usted a quién ponía referencia o qué? Ah, pues a los jefes de mis trabajos anteriores, a don Tirofijo y a don Carlos Castaño. Uy, don Mario, consígame una coloca mientras miro si me sale un trabajito para allá en las extranjas. Es que un tío mío por allá lo contrataron de intérprete para sordomudos en el funeral de Mandela, entonces yo estoy viendo si me lleva a camellar allá a Sudáfrica. Oiga, con eso sí, de las referencias, lo malo es que boté el papel que me certificaba el puesto más serio e importante que he tenido. Vea, yo, ¿sí?, por ejemplo, inspector aduanero de pequeñas cuantías en suburbios y localidades alejadas para permitir el funcionamiento de actividades comerciales informales. ¿Sí? O sea, yo hacía microextorsión por allá en Ciudad Bolívar. Ah. No, Tamario, esta situación está muy complicada, muy complicada. En serio, ayúdeme. Yo le acepto de lo que sea, lavando baños, cortándole las uñas a los leones, cambiándole los pañales a Herlain. Mire, estoy tan desesperado que hasta de candidato al parlamento andino le acepto. Con este espero no es capaz de hacer lo que sea, sí o no, porque esto está muy complicado, muy complicado. Bueno, vamos a ver qué se le consigue.